mismo? En Belalaiga. ¿En Belalaiga en Cabarete? Sí. ¿Todos los días usted hace esta caminata? No, viernes y los sábados. ¿Los viernes y los sábados? ¿Sale a ver si consigue algo con la gente? Sí, a ver si yo levanto para poner mi paila. ¿Y los familiares suyos? ¿No tienen familia? No, no pueden dar, porque están en la baja de la cueva. ¿Todos murieron? Sí. ¿Y qué fue lo que le pasó en las dos piernas a usted? Ahí le cayó un gusano, aquí le cayó una joya. Se cayó un hongo que fue yo. ¿Usted vive solo entonces? Con Dios. ¿Y qué usted le pide a las autoridades que hagan por usted? Que me den la limosna todos los días para yo comer. ¿No lo ayudan los síndicos y los políticos? ¿No le ayudan a usted? No me dan nada. Yo no voy a robar, mejor pido. ¿Qué llamado usted le hace al síndico de Cabarete? Que me ayude con la limosna de yo comer. Y yo que me ofrecen la mano son 100 pesos. Pero él sabe que usted está en esa condición. No, yo he ido ahí a la boca. Ahí la boca tiene un gran hortalizado. Le vaya que le compro a Duja, okay. A que morirse. ¿Usted le pide que le dé una ayudita? Para 1.500 pesos para irnos allá a la carretera. Okay. ¿Usted sabe que es peligroso siempre en la calle salir así? Pero si yo que salí, yo no me ayuda. ¿Cómo usted se llama? Luis de la Cruz Baile.